Granma celebró en la avenida Primero de Mayo de la ciudad de Manzanillo el acto provincial por el 26 de julio con la presencia del comandante de la revolución Guillermo García Frías. La conmemoración reunió a cientos de granmenses que festejaron los resultados alcanzados. Los municipios de Pilón, Niquero, Campechuela y Yara fueron seleccionados como destacados, mientras Bayamo y Manzanillo obtuvieron la condición de vanguardia. El primer secretario del partido en la ciudad del Golfo, Calixto Santiesteban, recordó el esfuerzo y los logros de los trabajadores en disímiles sectores de la economía y la cultura en general. En las palabras de clausura, el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma, Manuel Santiago Sobrino Martínez, recordó que en cada celebración del 26 de julio es imposible abstraerse de la presencia viva de Fidel al ser primero en todos los combates librados como nación. Ninguno de nosotros solo puede más que todos nosotros juntos, ha dicho varias veces el presidente Díaz-Canel, y nos ha demostrado cómo hacerlo, cómo tener el oído siempre atento a la palabra franca y la crítica de la gente, cómo aprender, conjugar y aplicar el genio creador del pueblo que vive día a día las bondades y las carencias de nuestras cotidianidades. El comandante Guillermo García expresó al concluir el acto su reconocimiento al pueblo de Granma, en especial a los manzanilleros. Es una victoria tremenda. La ayuda que Manzanillo ha dado a la provincia es una cosa significativa, que nos alegramos profundamente. Fidel nos enseñó a vencer, y para atrás ni para coger impulso. Varias obras sociales y nuevos medios de transporte fueron puestos a disposición de los manzanilleros. La provincia recibió más de 20 ómnibus procedentes de Rusia y 8 de ellos están en Manzanillo. Asimismo, fue inaugurada una casa de abuelos, programa que ya tiene 16 instalaciones de su tipo en el territorio. También se cuentan varias obras del comercio y la gastronomía. La provincia de Granma será sede de la conmemoración nacional el próximo 26 de julio en la Plaza de la Patria de Bayamo. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.